Tres, dos, uno, clac. Bien, mi gente, yo recuerdo mis años en, en mi, mi iglesia madre, mi iglesia, la iglesia donde surgí, la iglesia Pentecostal, Unida de la Fuente, mis inicios como predicador de la palabra, como ministro de la palabra, lo recuerdo perfectamente. Es un tiempo de vida, un momento de vida que nunca, never in the life, voy a olvidar, Señor. Fueron tiempos muy bonitos. Yo podría decir que eh, son parte de, de los mejores tiempos que he vivido en toda mi vida. Recuerdo cuando comencé a, a ser predicador. Eh, de la iglesia, ¿verdad? Que comencé a predicar en, en, en los diferentes servicios de la iglesia. Allá eh, era bien interesante porque siempre trataba de predicar algo nuevo, algo fresco, y eso eh, me invitó, me, 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 me incitó a yo comenzar a estudiar de forma más estricta la Biblia, los textos bíblicos. Y yo recuerdo que hice, comenzó una, una predicación que es bien interesante. Eh, le di un título bien bien dominicano, y el título de la predicación era No le saques los pies a Dios. Ese era el título de la predicación. El, el, los dominicanos que están viendo este video saben que es una frase muy popular de nosotros. Eh, cuando alguien te abandona, cuando alguien te deja, tú le dices, wey, ¿por qué tú me sacas los pies? ¿Entiendes? Y eh, hacía referencia a ese título por el significado de la palabra apostasía. <laughs> Sí, me, me, me basé ahí porque literalmente eh, cuando me senté a estudiar lo que significa la palabra apostasía, me di cuenta que de forma literal, si usted traduce la palabra apostasía de forma literal al español, si lo traduce de forma literal, eso es lo que significa. Significa sacarle los pies a algo, es, es, es alejarse de algo, es separarse y alejarse, apartarse de algo. Y la, la traducción más literal que podríamos usar podría ser como esa popular expresión dominicana de sacarle los pies a la gente. Cuando tú ves que una gente habla mucho contigo un tiempo y deja de hablar contigo, en buen dominicano eso es que esa persona te sacó los pies, te sacó los pies. Y básicamente ese es, el, ese es el significado de la palabra apostasía, una palabra muy poco usada hoy en día. Eh, um, la mayoría de los predicadores contemporáneos no usan esa, esa palabra, la palabra apostasía, pero ciertamente la apostasía existe hoy en día. Existe de diferentes formas. Eh, pero es una palabra muy poco usada. Lamentablemente, las personas que acostumbran a usar esta palabra no la usan ni con la mejor de las intenciones. Ni en lo mejor, eh, ni, ni, ni de la mejor forma posible. Aunque sí se aplica al contexto que ellos lo quieren lo quieren usar y lo quieren expresar ustedes saben muy bien ustedes saben muy bien que eh, recientemente un comunicador muy popular de nuestro país para mí es uno de los mejores creadores de contenido que yo he podido ver uh, y sería mentirles el no decirles que de cierta forma el trabajo de esa persona eh, ha servido de inspiración para muchas de las cosas que yo estoy haciendo una cosa es inspirar y otra cosa es copiar, son dos cosas diferentes. Yo no siento que eh, yo copio a esa persona en nada, ustedes tendrán sus interpretaciones, mucha gente que me comenta ahí, pero, pero definitivamente eh, sí sí me ha inspirado a hacer muchas cosas. La forma en la que él hace que cosas que a mí no me interesan, me interesen, eso a mí me marcó y por eso le tengo mucho respeto, me refiero a, a un señor llamado Santiago Matías. Y él le hizo una entrevista a unos personajes que todos nosotros ya conocemos, muy populares, se han hecho virales en nuestro país, se les conoce, se le llaman eh, a los Rabacucus, ¿verdad? Y el líder de ellos es una persona que tiene un, un, un mensaje, una forma de predicar muy frontal y hace mucho referencia a los apóstatas. Él mismo decía en, en este video. que muchos predicadores, gente que de mucho respeto aquí en el país, que queremos muchísimo, como el pastor Ezequiel Molina. ...la profeta Nancy Amancio... Eh, ...muchos predicadores que queremos muchísimo... ...son unos apóstatas... <laughs> ...y él dice que son unos apóstatas... Porque, ...porque se ponen pantalones... ...porque las mujeres usan aretes... ...y en el contexto de ellos eso es apostasía... ...la pregunta que yo me hago es... ...verdaderamente eso significa apostasía... ...verdaderamente la apostasía de la cual habla la Biblia es... ...es eh, ponerse unos aretes, unos pantalones... Eh, qué sé yo, vestir como un modelo religioso te lo, te lo indica, si tú no viste de esa forma, entonces tú estás entrando en apostasía. Verdaderamente eso es apostasía. Y es por eso que quiero responder esto, pero lo que me llamó la atención a mí fue que él, luego de mencionar la palabra apostasía como 15 veces, le pregunta, el entrevistador le pregunta, eh, ¿qué significa apostasía? Y yo le voy a enseñar a ustedes lo que pasó venga ven a ver, ven, yo le voy a poner aquí el video para que ustedes lo vean. Le voy a poner el video para que ustedes vean lo que es apostasía, según nuestros hermanos los Rabacucu. Esto es un meme de mi hermano eh, Albermeliano, que tiene una página se llama Chuleta TV Show. tv show Chequen esto, señores, oigan esto. ¿Qué es apostasía? Apostasía, alguien que procede a lo que es todo lo que nosotros hemos visto. Y todo lo que nosotros hemos predicado Y todo lo que nosotros hemos hablado Eso sí es de cáncer De cáncer Podría ser el fin del hombre araña. Entonces, la apostasía Viene, sea Jesucristo glorificado de, <laughs> de la mano Juntamente con El punto de ser apóstata. Claro <laughs> Claro, claro, claro. Lo qué locura. No sabe, señores. No sabe. El tipo no sabe lo que es apostasía. Él ha mencionado la palabra apostasía 15 veces y él no sabe lo que significa apostasía. Y eso, bueno, nos puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Pero, oye, una persona que usa tanto esa expresión, por lo menos debería saber lo que es apostasía. Y eso es un indicio de que esta persona... No saben la mayoría de doctrinas y de enseñanzas que están transmitiendo, por eso no podemos confiar en el mensaje que ellos predican. Son nuestros hermanos, yo lo considero mi, mis hermanos, eh, o no sé si son mis hermanos realmente, pero no son personas malas, es lo que quiero dejar dicho. No son personas malas, no tienen una mala intención, simplemente tienen una mala información y eso podría ser muy peligroso. Yo les exhorto a, a cada uno de ustedes que no, no lo tomen con seriedad las cosas que eh, eh, esto, estas personas dicen, porque realmente eh, ellos ignoran muchas cosas. Ignoran muchas cosas. Esa, esa es la realidad. Entonces, señores, ¿qué es apostasía realmente? Según ellos, apostasía eh, a toda la gente que procede según todo lo que ellos han visto y han predicado. <laughs> según lo que dijo ahí. Pero yo sé que él se refiere a personas que. ...que de alguna forma eh, se, se ponen aretes, se ponen pantalón... ...con lo que ya acabo de explicar hace unos minutos. Eh, básicamente a ellos, a eso ellos se refieren con apostasía. Ya les, les expliqué y vuelvo y le digo... ...el significado de la palabra apostasía... ...es la... Eh, ...significa básicamente alejarse de algo... ...sacarle los pies a algo. Miren, eh, cuando la, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo... ...se refiere a la apostasía. Cuando Pablo habla sobre la apostasía... Eh, primera de Timoteo capítulo 4 del 1 en adelante dice, porque el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostataron de la fe. Oigan cómo apostataron de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Oiga esto, estas son doctrinas de demonios. Y oigan lo que estas doctrinas enseñaban. Estas doctrinas de demonio enseñaban lo siguiente. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, la palabra cauterizar significa quemar. En otro sentido, dañar eh, o, o deshabilitar, mejor dicho. Eh, pero lo que significa netamente la palabra es quemar, pero lo que significa aquí es como que está deshabilitando la conciencia. Su moral se le desinstaló. <laughs> ¿Entiendes? Está en modo off la moral de ellos dentro de ellos. Dice, teniendo ca cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y el inicio de esta doctrina inspirada por demonios, es la prohibición de cosas que Dios creó para nuestro disfrute, para nuestro deleite, para que participemos con, en esas cosas con acción de gracia. Oiga, ¿cuál es el principio de esta, de, de esta doctrina de demonios? Cosas que Dios creó para nosotros, entre ellas el casarse, dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Oiga lo que dice aquí. Aquí qué bueno que generaliza, aunque dentro del contexto de los alimentos, pero generaliza. Dice, todo lo que Dios creó, incluyendo la playa y los ríos, que ellos dicen que no van a playa ni río, todo lo que Dios creó, dice aquí, es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno, dice aquí claramente. Y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios... Y, eh, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo: le dice claramente, vienen gente que apostatarán esta fe, apostatarán de la fe, y estarán enseñando doctrinas de demonios a abstenerse de cosas que no tiene sentido alguno abstenerse, abstenerse de cosas que el mismo Dios no, no nos pide a nosotros de la cual nos abstengamos. Y eh, luego el autor a los hebreos. Eh, habla de igual forma sobre la apostasía en un contexto un poquito más amplio y más general y más eh, aplicativo a nuestro tiempo de hoy en día, porque la carta a los hebreos, que no es una carta pastoral, la carta a los hebreos es una homilia, es una predicación escrita. Eso es la carta a los hebreos, es una predicación, un sermón escrito. Esta carta eh, en el capítulo 3, en el verso 12, dice lo siguiente, pero antes de leerle, le voy a explicar el contexto en el que se dice eso. Eso que se va a decir ahora, lo que voy a leer ahora, es dirigido a cristianos que son hebreos. Cristianos que son hebreos, ¿ok? Y que están siendo perseguidos por el Imperio Romano por ser cristianos. Ellos tienen la opción de que si vuelven a los rudimentos religiosos del judaísmo tradicional, escúcheme bien. No, no, no del judaísmo per se porque todos ellos eran judíos y practicaban la religión judía pero había un, un, un judaísmo legalista verdad ellos tenían esa opción de que si volvían a ese a ese, a ese eh, judaísmo legalista pues podían de dejar, dejar de perseguirlo porque ellos son judaizantes ellos no son creyentes en cristo jesús ellos no hacen la, las fiestas de amor que así era que se le llamaban a los servicios donde se congregaban los cristianos, ellos no hacían ese tipo de cosas, no hacían nada de eso, ellos prácticamente no eran cristianos, ellos tenían esa tentación de volver atrás, de apartarse de su fe en Jesús y volver atrás. Y en ese contexto, el autor a los hebreos dice lo siguiente, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Oiga esto, oiga esto. La palabra apartarse del Dios vivo, esa palabra usa y apartarse es la misma palabra, apostasía. Básicamente, apostasía, apostatar significa alejarse de Dios. Por eso es muy, debe de aplicarse, se aplica a muchas cosas en nuestro contexto hoy en día, pero la gente ha dejado de usar esa palabra porque los religiosos se han apoderado de ella. Pero es algo que sucede continuamente. Oiga lo que está diciendo aquí, el autor, tengan cuidado, no cometan este gran error, este gran error. Ustedes ya conocieron la verdad. La, la, el, el cumplimiento del juda, de, 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 de las enseñanzas judías es Cristo Jesús, si ustedes ya tienen a Cristo. Entonces, ¿por qué? regresar hacia atrás porque apartarse del dios vivo por qué alejarse de dios en un momento tan importante de sus vidas por qué hacer algo así por qué apartarse por qué apostatar contra dios y esa era básicamente la exhortación del apóstol pablo todo aquel que se aleja de dios está apostatando todo aquel que se aleja de la doctrina de cristo está apostatando y para mí, para mi, mi, mi opinión, estas personas llamadas los Rabacucu están apostatando, son apóstatas, porque ellos han, han reinterpretado el Evangelio de una forma incorrecta. El Evangelio no es una religión, el Evangelio no es una organización religiosa ni una iglesia. Por eso, mucha gente, la mayoría de la gente, se hace llamar evangélico, porque ellos agarraron el evangelio, que no tiene nada que ver con religión, y lo convirtieron en una religión. Ellos son evangélicos, la religión evangélica. Ellos son evangélicos y se institucionan de esa forma, como evangélicos. Pero básicamente, el evangelio no es una religión. El evangelio no es un conjunto de doctrinas. Una cosa es la sana doctrina y otra cosa es el evangelio. Son dos cosas diferentes. Porque el Evangelio es una sola cosa, simple y llana. El Evangelio es un mensaje. Un mensaje de buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Dios envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros para darnos una vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Básicamente, o mejor dicho, corrijo lo que acabo de decir. Dios envió. Dios envió a su hijo al mundo, a resucitar por cada uno de nosotros, porque la victoria de Cristo no estuvo en su muerte, sino en su resurrección. A resucitar por cada uno de nosotros, a vencer la muerte por cada uno de nosotros para poder brindarnos una vida eterna. Ese es el Evangelio. Y hay mucha gente que me dice, eh, eh, que este Evangelio que se vive ahora refiriéndose al comportamiento de los cristianos hoy en día, eh, eso no tiene que ver directamente con el Evangelio. Hay mucha gente confundida con eso. Y estas personas han agarrado la enseñanza. Cristiana y la han llevado a un extremo legalista Que aleja mucho a la gente de Dios Que acerca mucho a la gente a un sistema religioso Pero la aleja mucho de Dios Y esa enseñanza, esa apóstata Es decir, que sería bueno que todos nuestros hermanos revisaran Y todo lo que estoy diciendo lo pueden investigar Lo pueden buscar, no estoy hablando de disparate Yo sé que soy humorista, hago humor pero sé que no estoy hablando de disparate. Eh, Investíguelo, búsquelo donde usted quiera, los diccionarios, googleelo, como usted quiera. Yo sé que no estoy hablando de disparate. Entonces yo le hago una invitación a todos ustedes de que revisemos el sistema de enseñanza que estamos cuidando y estamos respetando. Es acorde a las Santas Escrituras. El estilo de vida que vivimos es acorde al mensaje de Jesucristo. Eh, lo, lo que estamos haciendo está bien. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto yo debo de, de respetar el mensaje de personas que enseñan como estas personas enseñan? Creo que necesitamos analizar eso, pensar en eso y ver qué, qué solución podemos encontrar en este tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo. Recuerde suscribirse a este video. Dígame en la caja de comentarios algo. Coménteme, dígame algo, lo que usted quiera. Es muy importante que le dé like a este video para que nos apoye. Eh, todavía no sé qué nombre ponerle a este, a este espacio que estoy haciendo de videos. Así eh, enseñando y, y cosas. No sé, porque no sé no, no sé realmente qué nombre poner. Eh, aquí estamos tratando de llevar luz en medio de tanta tiniebla y tanta confusión que genera el Internet hoy en día. Así que, mira, ese sería un buen nombre, eh, como de dar luz. Y sería, sería como también una expresión dominicana. Aquí en Dominicana decimos, dame luz. Dame luz como dame una información. Dame, ¿entiendes? Sí. Y Jesucristo es la luz del mundo. Y estamos dando a Jesús aquí por los videos. Mira, sí. Oye, es un buen nombre. Dámelo, dámelo, dámelo. Sí. Me gusta, me gusta ese nombre. Señores, muchas gracias. Suscríbanse al canal. Gracias por su apoyo. Espero que hayan aprendido algo. Bendiciones.